Muy buenos días, queridos hermanos. Bonito miércoles para todos ustedes. Me da muchísimo gusto saludarles y agradecerles por el día de ayer. Ayer cumplí años de sacerdote y pues de verdad que ha sido todo tan rápido que no puedo creer que ya hayan pasado tantos años. Les doy las gracias, le doy las gracias a Dios por tantas bendiciones que me ha regalado en estos años de ministerio y sobre todo por todas sus felicitaciones. He tratado de contestarles a todos por WhatsApp, pero es imposible. Ahí la llevo. Discúlpenos por no poderles contestar como ustedes se merecen. Comenzamos esta misa desde el Templo del Dulce Nombre de María y acompáñenme a misa. Vénganse. Incensario. Eso, muy bien. Reverencia a la cruz. Y avanzamos despacito. Muy buenos días tengan todos ustedes. Buenos días. Les damos gracias a Dios por este día que nos ha regalado. Vamos a pedirle a Dios nuestro Señor hoy en este bello día por el estado de Tamaulipas. Saludamos a todos nuestros hermanos que nos ven en el bellísimo estado de Tamaulipas, en sus ciudades, su capital, sus pueblitos y sus ranchitos. Pedimos por todos los tamaulipecos y tamaulipecas que nos ven desde allá. Y también hoy quiero pedirle a Dios por todas las islas pequeñitas del Caribe, por ejemplo, Guadalupe, Trinidad, Tobago, también pedimos por Aruba, por Santa Lucía, por todas estas islas pequeñas, pero que también hay gente que nos ve allí. Si se me olvida alguna, pues escríbanos para saber que por lo menos un alma de Dios nos ve en alguna isla del Caribe, por ahí, en una islita. Se los voy a agradecer mucho. Y bueno, pues hoy quiero pedirle a Dios nuestro Señor por todas las gentes que tienen una frutería. ¿Cómo ven? ¿Sí conocen alguna frutería ustedes de su favorita? ¿Cuál es su frutería favorita? ¿El tianguis? ¿El tianguis? ¿O dónde compran la fruta? Vamos a pedir por los que la recogen y por los que la venden, ¿no? Pedimos por todas las fruterías del país y de fuera del país donde nos hacen el favor de vernos. Y vamos a pedirle a Dios nuestro Señor por todas las personas que nos ven en estos bellos estados donde hay tanta y tanta fruta. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo,
La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que en la superabundancia de tu amor sobrepasa los méritos y aún los deseos de los que te suplican, derrama sobre nosotros tu misericordia para que libres nuestra conciencia de toda inquietud y nos concedas aún aquello que no sabemos y no nos atrevemos a pedirte. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Siéntense un momentito, por favor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Queridos hermanos, después de 14 años volví de nuevo a Jerusalén con Bernabé y también con Tito. Regresé porque Dios me lo había revelado. Ahí, en una reunión privada con los dirigentes, les expuse el evangelio que predico a los paganos. Hice esto para que mis trabajos pasados y presentes no resultaran inútiles. Todos reconocieron que yo había recibido la misión de predicar el evangelio a los paganos, como Pedro había recibido la de predicarlo a los judíos. Porque aquel que le dio poder a Pedro para ejercer el apostolado entre los judíos, me lo dio a mí para ejercerlo entre los paganos. Así pues, Santiago, Pedro y Juan, que eran considerados como las columnas de la iglesia, reconocieron la gracia que Dios me había dado y nos dieron la mano a Bernabé y a mí, en señal de perfecta unión y para expresar su acuerdo de que todos nosotros nos dirigiéramos a los paganos y ellos a los judíos. Lo único que nos pidieron fue que nos preocupáramos por los pobres, cosa que he procurado cumplir con solicitud. Más tarde, cuando Pedro fue a Antioquía, yo me le enfrenté porque era digno de reprensión. En efecto, antes de que llegaran algunos judíos enviados por Santiago, Pedro solía comer con los paganos convertidos, pero después empezó a apartarse de ellos por temor a los judíos recién llegados. Los demás judíos convertidos imitaron su ejemplo, tanto que hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por aquella conducta contradictoria. Entonces, cuando vi que Pedro no procedía rectamente, conforme a la verdad del Evangelio, le dije delante de todos: si tú, que eres judío, vives como un pagano y no como un judío, ¿por qué quieres ahora obligar a los paganos convertidos a que vivan como judíos? Palabra de Dios. Te
Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Que alaben al Señor todas las naciones, que lo aclamen todos los pueblos. Bendito sea el Señor. Porque grande es su amor hacia nosotros y su fidelidad dura para siempre. Bendito sea el Señor. Hemos recibido un espíritu de sus hijos que nos hace exclamar, Padre. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Un día Jesús estaba orando y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces Jesús les dijo: cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos hoy nuestro pan de cada día. Y perdona nuestras ofensas, puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende. Y no nos dejes caer en tentación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. Vamos a hablar hoy de San Pablo. Miren, el Padre Nuestro que aparece hoy en el Evangelio es una maravilla. Todos ustedes saben lo que es el Padre Nuestro, lo que significa, ¿o no es así? Sí se lo saben de memoria, aunque lo dicen muy rápido. Entonces hoy me voy a enfocar a la primera lectura. Lectura de la carta de San Pablo a los Gálatas, capítulo número 2. Aquí aparece San Pablo. San Pablo dice que fue a la región, dice que lo acompañaba Bernabé y fue con Tito, dos de sus discípulos. Hay que ubicar muy bien esta historia de los apóstoles, que es emblemática. ¿Cuántos apóstoles tuvo Cristo? 12. Y luego los Hechos de los Apóstoles agregan dos más: Matías, que suplió a Judas Iscariote, y Pablo, que se llamaba Saulo. ¿Quiénes son los apóstoles el día de hoy? Los obispos. Vamos a hablar un poquito de esto. Discúlpenme. ¿Quiénes son los apóstoles hoy? Los obispos. Su obispo, el que ustedes conocen, que es el obispo de su diócesis, es un sucesor de los apóstoles, ¿correcto? Pero hoy vamos a hablar exactamente de lo que narra la primera lectura. Miren,
San Pablo se llamaba Saulo y era un hombre, voy a recordar un poquito de su vida. San Pablo era un fariseo. ¿Qué quiere decir? Era un fariseo. El otro día me peleé con un viejo porque decía que por qué yo digo que los fariseos eran laicos. Porque eran laicos, la mayoría. Uno que otro llegaba a ser sacerdote, pero muchos eran laicos. Y esos fariseos eran muchachos preparados en las escuelas de Jerusalén. De la edad bien chiquitos, como monaguillos, empezaban a leer las Sagradas Escrituras. Se aprendían los 150 salmos de memoria. Se los aprendían. Y se sabían todo el Antiguo Testamento de arriba abajo. Y lo conocían porque estudiaban 5 o 6 años los fariseos. Tenían sus buenos maestros. Y San Pablo era fariseo. Era un hombre preparado en la escuela de Gamaliel. Acuérdense, Gamaliel era un gran maestro de muchos jóvenes, entre ellos Saulo. Y Saulo, que era un apasionado de la religión judía, cuando se da cuenta de esta secta que comienza a seguir a un llamado Jesús, él los quiere perseguir y le pide una orden al sumo sacerdote para ir a la capital de hoy Siria, que se llama Damasco, para perseguir a los cristianos que hay allá. Y le dan el permiso. En el camino a Damasco sucede la conversión de San Pablo cuando queda ciego. Y entonces San Pablo, fíjense lo grande de San Pablo. San Pablo, de ser un perseguidor de la iglesia, se convierte en un perseguido. Se hace apóstol y empieza a predicar. Entonces, como había gente que lo conocía, decía, ahora resulta que tú, es como ustedes antes ni andaban en la iglesia, no sé si se acuerdan algunas personas. No andaban en la iglesia, andaban allá en el mundo loco, andaban allá de medias locas o locos. Y luego resulta que de repente, espérenme un poquito, déjenle bajo un poquito esto. Resulta que ustedes andaban allá en el mundo loco, ¿verdad? Y luego de repente ya son catequistas. Y dices, pues, ¿qué pasó aquí, prima? Oye, tío, ¿de cuándo acá tocas en la iglesia si tú nomás en fiesta te la vives? Oye, ¿qué fulana es ya adoradora nocturna? ¿A poco es adoradora? ¡Ave María Purísima! ¿No les ha pasado que de cuándo acá ya uno ya es ministro y luego otro ya es monaguillo y que este andaba ya en el mundo loco y de dónde ahora ya es? Bueno, pues felicidades. Las personas estamos en proceso de conversión. Y hay personas que no se animan a dar ese paso y lo quieren dar. Ellas saben que andan mal y dicen, ay, pues yo anduve muy mal. Yo me gustaría ayudar en la iglesia, pero me da pena porque muchos me conocen. Yo era la más bailadora en los bailes y ahora, pues, me dijo una señora, dice, ay, padre, ahora me hierve la sangre por bailar, pero cruzo la pierna para que se me quiten las ganas y sigo sentada. Dicen en las fiestas, me dijo una señora, ¿verdad? Le dije, no, pues qué bueno que ya te aplacaste, ya cruza la pierna para que no te den ganas, ¿verdad? Bueno, entonces fíjense nomás cómo hay personas que tienen ganas de servir en la iglesia, pero no se animan por lo que puedan decir de ellas. Yo les quiero decir, hermanos, que es muy bonita la conversión de una persona y muchos que están aquí conmigo medio andaban en la iglesia, pero no andaban tanto. Hoy andan mucho. Y yo estoy seguro que se sienten mejor así que como andaban. Porque una persona que anda en el desorden cada fin de semana o todos los días, llega el momento que eso te vacía, te deja sin sentido, te deja vacío de tu vivir, de tu ser, de tu existir. Porque luego dices, vamos a la fiesta. Ok, vamos a una fiesta y mañana va a haber otra fiesta, pues vamos también y pasado también y cada 8 días nos tomamos nuestras cervezas y alcohol y baile y fiesta y dentro de 8 días también y dentro de 15 y llega el momento que el cuerpo, el alma de las personas se va vaciando y llega el momento que dices pura fiesta, pura comedera, pura tomadera, eso es mi vida y empiezas a cuestionarte y entonces buscas a Dios. Y yo les invito a todos ustedes los que me están viendo, si ustedes están buscando a Dios y llevaron una vida muy mala o tenían una vida media puerquita, para que no se oiga tan feo, media cochina, media una vida media fea, pues llegó el momento de que te acerques a Dios y esa vida que llevaste,
la cambies por una nueva vida y por una mejor vida. Porque cuando uno viene a la iglesia, aquí uno no se vacía, uno se llena. No sé si les pase. Más bien uno llega de la calle vacío y aquí uno se llena. Porque aprendes, porque escuchas la palabra de Dios, porque te llenas de esperanza, porque te alimentas, porque regresas a tu casa cautivada por el mensaje de Cristo en tu vida. Y pasa lo contrario que lo que pasa en el mundo. En el mundo las personas nos vacían de nuestro vivir, de nuestro existir. Nuestra felicidad termina o se agota. Y en la iglesia es como, yo siempre he dicho que la iglesia es como un cargador de pilas. Llegamos y ahí nos cargamos otra vez de las cosas de Dios. Y esto nos sirve para seguir viviendo en la vida, en el mundo donde andamos todo el día. Hermanos, San Pablo llevaba una vida muy ordenada. Era un hombre seguidor de Dios, pero no de Cristo, no quería a Cristo. Pero llegó la conversión de San Pablo. Y como San Pablo se convirtió, había personas que lo conocieron y dijeron, ahora resulta que tú nos vienes a enseñar, pero si tú nos perseguías, tú estuviste cuando mataron al diácono Esteban y no hiciste nada. Porque dice el libro de los Hechos de los Apóstoles que Saulo ahí estaba. Él vio cuando mataron a Esteban, el diácono, el primer diácono, y no hizo nada. Tú estuviste cuando y no hiciste nada. Entonces la gente como que no le creía, y eso les puede pasar a ustedes o a mí, ¿no? Cuando les dicen, ah, ahora resulta, mira nomás de este muchacho tan fiestero que era, y ahora ya anda aquí. Ah, mira esta que ahora da la comunión. Si el padre supiera, esta es el diablo, esa que canta y esa que pone las flores, peor, ese que pone las flores es el diablo. Y que entonces yo les quiero invitar a todas las personas que critican a los que andan en la iglesia, hey señora, ¿usted sabía que las personas pueden cambiar? Y que pueden dejar de ser la peor persona para convertirse en la mejor persona. Porque si nosotros no creemos en la conversión de alguien, entonces ¿en qué creemos? Si Cristo nos está llamando a la conversión, al cambio. Por eso San Pablo, cuando les escribe a los Gálatas, porque no le creían los Gálatas, como que decían, ¿qué nos vienes tú a enseñar si tú andabas persiguiendo a los primeros cristianos? ¿Cómo tú ahora resulta que ahora ya eres bueno? Ah, no, no, no te creemos, te tenemos miedo. Por eso San Pablo en la carta a los Gálatas, en el capítulo 2, se presenta como aquel que conoció a los apóstoles, al que Dios lo llamó. Y San Pablo fue un hombre respetuoso, dice que se enfrentó a los apóstoles y que les preguntó, porque él se dio cuenta que Santiago y Juan y Pedro eran las columnas de la iglesia. Y él se presentó con ellos, dice que los saludó, aquí dice, y les preguntó, dice, todos reconocieron que yo había recibido, dice, la misión de predicar el evangelio a los paganos, como Pedro la había recibido de predicarlo a los judíos. ¿Quiénes son los paganos? A ver, díganme, ¿alguien de ustedes sabe qué quiere decir paganos en los tiempos de Cristo? San Pablo dijo, yo he recibido la misión de predicar a los paganos y Pedro a los judíos. ¿Quiénes eran los paganos? Los paganos eran todos los no circuncidados. Todos los no judíos. ¿Quiénes eran los no judíos? Los sirios, los fenicios, los hititas, los babilonios, los griegos, los romanos, todos, los sajones. Todo el mundo que no era judío. ¿Por qué? ¿Por qué le dieron esa tarea a San Pablo? Porque San Pablo era muy aventado. Oigan, yo lo admiro a San Pablo, qué bárbaro. Se dice el libro de los Hechos de los Apóstoles y las cartas de Pablo, que San Pablo estuvo más de 9 meses en la cárcel. 9 veces por predicar el evangelio. Los Hechos de los Apóstoles dicen que a San Pablo lo golpearon, lo encueraron, lo flagelaron con un látigo, le dieron unos latigazos, lo dejaron en un basurero porque lo habían golpeado y pensaban que estaba muerto, lo corrieron de muchos lugares, le dijeron, lárgate de aquí, tú nomás vienes a sonsacar.
Lo tuvieron preso en un calabozo en Cesarea Marítima y luego lo mandaron en un barco de mala muerte que se andaba hundiendo y se andaba ahogando. Ahí dice San Pablo, por Creta, de milagro llegamos allí y nos salvamos. Se andaba ahogando. Y todavía San Pablo, a pesar de todo, él predicaba el evangelio donde llegaba, sin miedo. No les tenía miedo ni a los judíos, ni a los ricos, ni a los poderosos, ni a nadie. Y les decía sus cosas como eran. Hipócrita, les decía, bola de convenencieros y bola de todo. Oigan, ¿y se asustan de mí? Dicen, esas no son las formas de predicar. Viejo fijado y sin vieja, ¿cómo se les puede decir? Sentidas, ¿verdad? ¿Quieren que les hable uno con algodoncitos así? Ay, señora, mire, usted debe de cambiar porque usted es una vez escuché a un padre que le dijo, es que aquí ustedes son poquito comunicativos. Dígales, viejas chismosas, ¿cómo es? ¿Qué comunicativas? Para que no se oiga feo. Ay, dice, es que luego ya no van a venir a misa. Si no vienen, que no vengan. Otras llegarán, yo les aseguro. Entonces San Pablo era un hombre aguerrido y por eso los apóstoles le van a encomendar la tarea a Pablo de predicar a los paganos. San Pablo era muy listo y San Pablo tenía la ciudadanía romana. Podía andar en todo el imperio romano predicando y le iba a ir muy bien y le fue muy bien. San Pablo va a fundar muchas iglesias. Las primeras comunidades en toda Europa las va a fundar San Pablo. San Pablo va a bautizar a la primera mujer. ¿Quién fue la primera que se bautizó? ¿Alguien se acuerda el nombre de la primera bautizada en toda Europa? La primera europea bautizada, no judía. Díganmelo, por favor. No me digan que no saben. ¿Cómo se llamaba la primera judía bautizada? Fue mujer, no fue hombre, fue mujer. La primera mujer bautizada europea, no judía, fue Lidia. ¿Recuerdan cuando llegó Pablo y le dijeron, vente aquí a nuestra casa, te puedes quedar a dormir, nos caíste muy bien? Y había un río ahí y dijo, pues por de una vez bautízanos a mí y a mi familia. Y ahí bautizó a Lidia y a todos sus hijos y a su familia. Entonces Lidia se va a convertir en la primera bautizada por San Pablo. San Pablo va a predicar a los paganos. Y los paganos son todos los no judíos, los no circuncidados. ¿Qué es la circuncisión? Bueno, hoy se hace por salud a los niños cuando nacen, ¿no? En aquellos tiempos no se hacía por salud, se hacía para diferenciar a un judío de un no judío. Por eso los judíos eran muy estrictos. Decían, solamente pueden seguir el nuevo mensaje de Cristo los circuncidados, los judíos. Y San Pablo se va a pelear con los apóstoles y les va a decir, no, dice, ¿por qué les vamos a pedir a los no judíos las cosas que les pedimos a los judíos? Ellos no son judíos, pero sí son hijos de Dios. Entonces, les vamos a pedir estrictamente lo que se ocupa, que sirvan a los pobres, le dijeron a San Pablo, que se porten bien, que cumplan los mandamientos. No se deben de circuncidar, ya son adultos. Dice, así pues, Santiago, Pedro y Juan, que eran considerados como las columnas de la iglesia, reconocieron la gracia que Dios me había dado y nos dieron la mano a Bernabé y a mí, en señal de perfecta unión. Lo único que nos pidieron fue que nos preocupáramos por los pobres, cosa que he procurado cumplir con solicitud. Y luego dice, más tarde, cuando Pedro fue a Antioquía, yo me le enfrenté, porque era digno de reprensión. ¿Cómo ven? ¿San Pablo regañó a quién? A San Pedro, lo regañó. Ay, no me diga eso, ¿a poco? Y yo no les puedo decir atarantadas o viejos rabo verdes porque, ay, me sentí muy mal porque el padre Arturo me regañó y me vio con esos ojos que tiene. Ay, no, qué triste. Por eso uno se aleja de la iglesia, dicen esas viejas sentidas y esos viejos sentidos. Por eso nos alejamos de la iglesia. Dios de mi vida, se nota que no han leído las Escrituras. Las Escrituras dice, me le enfrenté a Pedro y lo reprendí. San Pablo regañando a San Pedro. ¿Cómo ven ustedes? Y lo escribe San Pablo en la carta a los Gálatas. Pero vamos a ver qué le dijo, dice. En efecto, dice, antes de que llegaran algunos judíos enviados por Santiago, Pedro solía comer con los paganos convertidos.
pero después empezó a apartarse de ellos por temor a los judíos recién llegados. O sea, lo regañó porque le dio miedo a Pedro. Ya no quiso comer con los paganos convertidos. Porque, ¿se acuerdan a Cristo? Una de las cosas que lo criticaban a Jesús, le decían que era un glotón. Le decían, eres un tragón, eres un amigo de pecadores, porque te sentaste con este, el chaparrito que se subió al árbol. ¿Se acuerdan cómo se llamaba? Zaqueo, que bajó del árbol y le dijo, bájate porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. Y todos los fariseos hipócritas, como hoy hay tantos que me ven también, ese viejo fariseo que luego me escribe, que por qué les digo fariseos. Hoy hay mucho fariseo hipócrita también, y son hombres y mujeres de hoy que se sienten perfectos, que critican a los curas como si ellos fueran perfectos. Fariseos hipócritas, esos son algunos. Y se los digo aquí en su cara, a ti que estás sentado ahí criticándome. Fariseo hipócrita, como aquellos que criticaban a Pablo y a Cristo. A Cristo lo criticaban de glotón. Le decían, tú y tus discípulos no ayunan como Juan el Bautista. ¿Se acuerdan cuando Cristo les dijo, cómo van a ayunar mientras el novio está con ellos? Y entonces, también a Pedro, como Pedro comía con los convertidos paganos, no judíos, para el judío todo el no pagano, déjenles platico, todo el no judío es un pagano. Eres alguien que no es de nosotros. Tú no puedes seguir a Dios, al Dios de Israel. Entonces, cuando a Pedro lo vieron ahí sentado echándose una conchita con un chocolate, con uno de Yugoslavia o con un griego, le dijeron, ¿cómo tú que eres el primer papa de la iglesia estás comiendo con esta bola de incircuncisos? O sea, sin circuncisión. ¿Cómo te pones a comer con esta bola de pecadores? Entonces Pablo le dio miedo. Pedro le dio miedo, a San Pedro le dio miedito. Y ya no comió con ellos. Por eso Pablo lo regaña, le dice, no les tengas miedo a esa bola de hipócritas. Que te critiquen todo lo que quieran, dice. Los demás judíos convertidos imitaron su ejemplo, tanto que hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por aquella conducta contradictoria. Muy bien. Entonces, había por ahí, se hicieron algunas fiestecitas y como que ya no estuvo bien la cosa. Y esto yo se los quiero decir, hay personas que luego sonsacan a los sacerdotes o a los seminaristas o a las monjas y se los llevan a sus fiestas y ahí los quieren emborrachar y les arriman cosas que no son correctas. ¿Y saben por qué lo hace la gente? Algunos lo hacen por buenas gentes, pero otros lo hacen para que digan, mira, ahí está mi mamá, tanto que me dice que yo siga el ejemplo del padre, y mira, aquí está el padre echándose unas cervezas conmigo. Hay gente mañosa, ¿verdad que sí es cierto o no? A mí luego no falta quien me dice, padre, ¿no quiere una cervecita? No, tómatela tú. Ay, padre, qué orgulloso es usted. No soy orgulloso, me cuido. Y no me gusta aparte eso. Hay personas que sonsacan a los demás. Fíjense, aquí a Bernabé lo sonsacaron. Ese Bernabé era discípulo de San Pablo. Dice, San Pablo estaba muy enojado con Bernabé. También lo va a regañar. Seguramente lo invitaron por ahí a algún bailecito y ahí se puso San Bernabé a bailar. A lo mejor le dieron por ahí algo y no andaba muy bien. Y por eso dice, estos canijos, dice, hasta Bernabé lo sonsacaron. Y entonces San Pablo regañó a Pedro y regañó a Bernabé. A Pedro por temeroso, porque tenía miedo a lo que dijeran de él por comer con los demás, y a Bernabé lo regañó. ¿Por qué? Por su forma de bajarse al mundo loco de entonces. Hoy en día, hermanos, ustedes los que son laicos, no por ser laicos tienen todo permitido. Tan pecado es que un sacerdote se emborrache como que un laico se emborrache. Pecado es que una persona engañe a su marido o a su mujer como que un sacerdote no cumpla sus promesas. Tan pecado hace el laico que habla muy mal y que se la pasa diciendo albures todo el día como el sacerdote que haga eso. Nomás que ustedes nomás se asustan del padre, pero del vecino no se asustan, del hijo no se asustan, del hermano no se asustan, pero es lo mismo. Aunque ustedes exageran los pecados de los sacerdotes, pero ¿cómo andamos con los pecados de los laicos? Dios guarde el hora. Pero entre ustedes no se asustan, nomás se ven. Y como que no ven, ¿verdad que sí? Ven, pero como que no ven.
Pero que no lo haga el Padre, porque qué barbaridad. ¡Ay, Dios de mi vida! Bueno, entonces cuando vi que Pedro no procedía rectamente conforme a la verdad del Evangelio, le dije delante de todos: si tú, que eres judío, vives como un pagano y no como un judío, ¿por qué quieres ahora obligar a los paganos convertidos a que vivan como judíos? O sea, San Pablo lo regañó a Pedro y le dijo: ¿tú quieres que los demás vivan bien? Pues hay que vivir nosotros también, así es. Y en el fondo, ¿qué nos está diciendo? Que las palabras mueven, pero el ejemplo arrastra, así es. Una persona que le da muy buenos consejos, es lo mismo con los papás, que le dicen a su hijo: tú no andes tomando, mi hijo, pero con la caguama en la mano el viejo. Pues ¿cómo? ¿Cómo está eso? ¿Eh? O una mujer que le dice: ay, muchacha, ya tienes mucho rato en el celular. Y la vieja tiene el celular ahí en la bolsa, se lo acaba de meter hace un minuto. ¿No pasa o sí pasa? ¿Con qué cara le dicen a una niña: ya deja el celular, muchacha, mi totera? Y la mamá con el celular ahí brincándole mensajitos, dice: ay, ay, vete ya por favor allá afuera, chamaca. Y saca el celular la mamá. ¿Cómo le vamos a pedir a una persona que haga algo que nosotros no hacemos? ¿No? Si yo les pido a ustedes puntualidad y yo soy el primer impuntual, así es. Para poder exigir algo, hay que hacerlo nosotros. Es lo que San Pablo le va a regañar a Pedro, le va a decir: ¿cómo quieres tú que ellos vivan como judíos si tú no vives como judío? Que Dios nos ayude a ser un ejemplo para los demás, y que antes de pedir un favor, primero lo hagamos, antes de pedir lo que sea en los demás, primero lo hagamos nosotros. Pónganse de pie, por favor. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos: Padre, escúchanos. Por la Iglesia, que siga apoyando por todos los medios un estilo de vida sinodal bajo el signo de la corresponsabilidad, promoviendo la participación, la comunión y la misión compartida entre sacerdotes, religiosos y laicos. Oremos. Padre, por los gobernantes de las naciones, que se esfuercen sinceramente para alcanzar para todos la paz, el desarrollo, el progreso y la libertad religiosa. Oremos. Padre, escúchanos. Por nuestra patria y las naciones que sufren a causa de la violencia, que se alejen de sus pueblos la crueldad y la destrucción y las lágrimas. Oremos. Padre, escúchanos. Por los niños que tienen que trabajar y no pueden jugar ni educarse como merecen, que sean liberados de esta situación dolorosa y puedan ser felices. Oremos. Padre, por nosotros y nuestras familias, que el recuerdo de Nuestra Señora del Rosario nos permita experimentar la protección de María y crezcamos en la fe. Oremos. Padre, escúchanos. Pidamos a Dios por todos los sacerdotes del mundo, que Dios nos ayude a ser un ejemplo para ustedes y que ustedes nos ayuden también a nosotros para ser un buen testimonio en medio del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor, siéntense un momento, por favor. Thank you.
Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Este sacrificio, alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acepta, Señor, el sacrificio que tú mismo nos mandaste ofrecer, y por estos sagrados misterios que celebramos en cumplimiento de nuestro servicio, dígnate llevar a cabo en nosotros la santificación que proviene de tu redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo. Él es tu palabra por quien hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que hecho hombre y por obra del Espíritu Santo y nacido de la Virgen María fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo: Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios, que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros, cuando somos congregados por su amor, y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo, para que santifique estos dones del pan y del vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, en la víspera de su pasión en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y te dio gracias. Y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Vivifícanos con tu Espíritu, Padre Omnipotente, por la participación en estos misterios y haz que nos configuremos a imagen de tu Hijo. Consolídanos con el vínculo de la comunión con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo José de Jesús.
con todos los obispos, presbíteros y diáconos y todo tu pueblo, haz que los fieles de tu iglesia sepan discernir los signos de los tiempos a la luz de la fe y se consagren plenamente al servicio del Evangelio. Concédenos estar atentos a las necesidades de todos los hombres para que, participando en sus penas y angustias, en sus alegrías y esperanzas, les anunciemos fielmente el mensaje de salvación y con ellos avancemos en el camino de tu reino. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y los mártires, y en comunión con todos los santos te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza, Padre nuestro. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté con ustedes. Vamos a darnos con nuestra mano un saludo de paz. Cristo es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Yeah.
danos pan y esperanza en el camino. Buscad y ver que bueno es el Señor, que bueno es el Señor. Buscad y ver que bueno es el Señor, que bueno es el Señor. Señor, que multiplicas los panes, toma en tus manos lo que soy y lo que tengo. Buscad y ver que bueno es el Señor, que bueno es el Señor. Buscad y ver que bueno es el Señor, que bueno es el Señor. Nos ponemos de pie. Oremos. Dios omnipotente, saciados con este alimento y bebidas celestiales, concédenos ser transformados en aquel a quien hemos recibido en este sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. Pues muchas gracias a toda la gente que nos regala su tiempo, que ve la misa todos los días. Yo les agradezco muchísimo que nos regalen un me gusta. A ustedes no les cuesta nada y a nosotros nos sirve de mucho. Les platico para qué sirve que le aprieten a la manita para arriba, si nos ven en YouTube o en Facebook, que diga me gusta. Cuando YouTube detecta que mucha gente le gustó ese video, que es la misa, YouTube automáticamente se lo recomienda a personas que entran y no saben ni qué ven ni qué van a ver. No sé si conozcan gente ustedes que no saben ni qué va a ver hoy. Se meten al YouTube y no saben ni qué van a ver, ahí están nomás viendo mitotes, ¿verdad que sí? ¿O no conocen gente mitotera? En mi tierra les dicen viejas y viejos desquiacerados, no tienen qué hacer. Entonces, más de alguno de esos, si ustedes le dan me gusta, YouTube le va a recomendar la misa a esa persona. Y a lo mejor esa persona estaba buscando a Dios sin saberlo. Y gracias al me gusta de ustedes, le va a llegar la misa. Y después él va a buscar la misa sin que nadie le diga, porque va a sentir la necesidad de la palabra de Dios. Así que miren, ¿cuánto cobra YouTube por darle me gusta? Nada. Las transmisiones en YouTube son gratuitas. Ustedes se suscriben a mi canal en YouTube, le dan suscribirse y le aprietan a la campanita. La campanita es YouTube. La campanita quiere decir, te voy a avisar cuando haya un nuevo video. ¿Verdad que sí? Y luego te llega un mensaje al celular que te dice, ¡hey! Chismosa, ya subieron otro video de los que te gustan, ¿eh? Entonces ya te avisa YouTube y eso no se cobra nada, ¿no? Porque la gente dice, no, es que si yo me suscribo me van a cobrar. No, es gratuito. Las personas que pagan en YouTube son las personas que no quieren comerciales. Los que no quieren comerciales le pueden pagar a YouTube, creo que son 100 pesos al mes y pues ya no van a tener ningún comercial. Pero los que no pagamos, pues vamos a tener comerciales, ¿verdad? Porque pues gracias a los comerciales nos llegan las transmisiones. Todo el mundo se enoja, dicen, ay, ¿por qué hay comerciales? Pues gracias a los comerciales usted puede ver la misa todos los días también, porque YouTube pues vive de los comerciales, ¿verdad? A nosotros no, pero son las políticas de la empresa. Yo no puedo ir contra YouTube, porque YouTube nos hace el favor de transmitir la misa a través de su plataforma. Así que hermanos, regálenos un me gusta y nos sirve, pero todos los días. Y nos sirve muchísimo ese me gusta. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezcan para siempre. Que tengan un bonito día. Nos vemos mañana con la ayuda de Dios. Muchas gracias. Demos gracias a Dios.
Días les dé Dios, estamos aquí en el templo de la Mojonera en la festividad de San Miguel Arcángel. Déjenles cuento que también aquí la fiesta de la Santa Cruz. Miren qué bonita quedó la iglesia pintada. Y les voy a enseñar aquí en la Mojonera, como en Topiltepec, en Pochahuisco, en Acatlán, son muy buenas las mujeres para cocinar. Miren, ¿qué creen que están haciendo estas mujeres? Están haciendo tamales que se llaman tamales nejos, ¿sí? ¿O cómo le llaman esos tamales? ¿Tololoch? No, tamales blancos. Tamales blancos. Y los nejos son los que llevan frijoles. Ah, sí, ya me fijé. Estos tamales, es todo un arte hacerlos. Yo los conocí hasta Guerrero. Guerrero tiene una variedad de comida muy sabrosa, muy buena. Hacen mole verde con estos tamales. ¿Lo acompañan con el mole verde o con el rojo? Ah, con el rojo, porque el verde lo hacen de semillas. Pelan las semillas y las muelen y queda verde, verde, verde. Es vegetariano el mole verde. Pero el mole rojo no. Son carnívoros aquí. Miren, les voy a enseñar a las señoras, miren. Esas son hojas. Préstame una. Son hojas de milpa. Las remojan, toda la noche las remojan para que queden blanditas. Y luego ya que están blanditas, las doblan. Y le ponen el pedazo de la masa. Miren, ¿la masa qué lleva esa masa? Sal. A veces le ponen poquita manteca, nomás que no dicen. Pero sí, y ahí viene más masa, miren. Y aquí ya están los tamales ahí puestos. Y luego los van a cocer allá adentro. Miren, vénganse, vamos a enseñarles. No, si aquí son, pero muy buenas para cocinar las mujeres, mírenlas. Miren la masa, mírenlas, aquí está la masa, era. Y allá la están moliendo. Esos tamales son muy ricos, yo los conocí hasta Guerrero. Aquí las mujeres son muy trabajadoras y el pueblo son muy unidos. Se andan peleando a veces, son medio tercos y todo, pero miren, ahí está el mole. Nomás que no quieren salir, entiéndanos, pues les da pena a ellos, claro que sí, discúlpenme. Y acá está Ave María Purísima. ¿Esta es la vaca o el puerco? Este es el pozole. Esta es la vaca. Y esta es la vaca. ¿Y también aquella es la vaca? Sí. Ave María Purísima. Todo esto nos vamos a comer hoy. Y ahí está el mole, miren. Lo están colando, miren. Miren. Ahí lo están colando el molecito. La pasta del mole. Y luego ese mole. Ah, aquí está la cabeza de la vaca. Mira, ay, 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 del marrano, es la cabeza del marrano. Hey, bueno, pues así se come en la Mojonera. No, aquí, pero para comer somos buenísimos. Y no les he enseñado los elotes. ¿Cómo está la masa? De buena la masa, bien remolida. Miren las mujeres, vean cuántas manos, ¿eh?
padre dice, ¿y si se lavarán las manos? Claro que se lavan las manos. Y luego, de todas maneras, eso se cose en el fuego. Entonces, pues, termina desinfectándose, bien desinfectado. Miren, ahí va la masa, miren. Miren, ahí va. Ahí va la bola. Y luego también las muchachas están aquí, mírenlas. Mírenlas, ahí está la masa. Y luego le da vuelta con la hoja. Y la envuelvo bien bonito. Y esos son los tamales. Blanco. Tamales blancos, que en agua se dice, ¿cómo le llaman en agua al tamal? Tololoche, así le dicen en agua. Ellas sí están, y de las véanlas nomás que, no, nomás que están serias porque las salen en la cámara, si no, estuvieran muy risueñas. Bueno, pues esto es el pueblo de La Mojonera, cuídense mucho. Que terminen pronto, mujeres, me voy a misa yo a Topiltepec, ¿eh? Ahí comen por mí. Adiós, gracias por todo. Bueno, pues gracias a ustedes también. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga mucho. Y también a ustedes no les falte su comida. Es parte de la cultura de mi parroquia. Gente muy pobre, se puede decir, pero con un gran corazón. Y me da mucho gusto haber hecho esos salones para que ellos puedan reunirse, los niños al catecismo. Que Dios les bendiga muchísimo. Y nomás es un comercial para que vean cómo come la gente aquí en la montaña baja de Guerrero. Hasta luego. Ahora vamos caminando por la plaza de la Santa Croce o de la Santa Cruz, la plaza. Esto es como una explanada para que ustedes me entiendan. Estamos en medio o enfrente de lo que es la iglesia de la Santa Cruz, la basílica más grande custodiada por los franciscanos. Entonces ahorita estuvo bellísima, no sé si les pareció a ustedes, fue algo increíble estar aquí. Es algo hermoso, es algo tan elegante. Vamos a entrar a la iglesia de San Felipe, San Firenze, San Felipe Neri, en este complejo. Vénganse, una iglesia bella, el barroco bello de los italianos. Vénganse, por favor. Tenemos aquí la pintura de la presentación de Jesús al templo.
Tenemos allá a la Virgen y a San José con los dos pichones, ¿ya los vieron? Y tenemos al sumo sacerdote y a personas viendo la presentación del niño Jesús al templo. Tenemos aquí la sede de San Felipe Neri, donde él se sentó, y también haciendo oración a la Virgen María, San Felipe Neri. ¿Ya vieron la película de San Felipe Neri, por cierto? Ojalá se animen a verla, está gratis en YouTube. En lugar de que anden viendo basura, vean cosas que les nutra su espíritu, que les nutra su ser. Aquí tenemos la muerte de nuestro Señor Jesucristo, Juan, la Virgen María y María Magdalena, que ya casi no se ve. Nuestro Señor Jesucristo en madera. Y acá tenemos las promesas de San Felipe Neri a la Virgen María, junto con otros santos y obispos, nuestra Madre Santísima. El corazón de Felipe para Dios. Tenemos de este lado, aquí, al niño Jesús, cuando la Virgen y San José lo reprenden y le dicen, ¿dónde estabas, hijo? Te estábamos buscando. Eso le está diciendo a José, ¿dónde estabas, hijo? Y la Virgen María agradeciéndole a Dios, ya lo encontramos. Vean esas miradas únicas de ellos. Es una iglesia hermosa. Muéstrales el techo, por favor, mi editor. Tenemos ahí también la resurrección. Qué barbaridad, me tengo que acostar aquí para verlo. Es hermoso esto. Es un techo único de la belleza y el estilo hermoso del italiano barroco. Esta iglesia es del siglo XVIII. No es una iglesia del tiempo de los Medici. Es una iglesia relativamente nueva. Aquí tenemos las reliquias de San Felipe Neri. Él es su rostro en plata y aquí tenemos reliquias de su cuerpo. Reliquias de sus libros. Reliquias tenidas por muchos hermanos de la congregación de los oratorianos, del oratorio de San Felipe Neri. Que han vuelto a esta casa. Personas que los tenían y luego los hijos o los hermanos que no valoran estas cosas y decían, bueno, pues se las regresamos mejor. Y aquí están para la veneración de todos nosotros. En esa cúpula que tenemos vemos la historia de los del oratorio de San Felipe, cómo se fue haciendo poco a poco esta congregación para la gloria de Dios y de María Santísima. Tenemos aquí más reliquias, incluso parte de su vestimenta de San Felipe Neri, una representación de su cara tomada cuando murió. Aquí tenemos a San Felipe en unos escritos originales de él, una reliquia del siglo XVIII, pintado a él, se le pinta ese rostro y ese banco también donde él estuvo sentado.
Arriba tenemos el descendimiento de nuestro Señor Jesucristo, que es puesto a los brazos de su madre, de María Magdalena y de San Juan, que están allí. Ay, Dios mío, aquí sí me agarraron en curva porque le está dando la comunión a una persona, pero no es San Felipe. Ah, Santa Catalina aparece, yo creo, pero no dice. Ah, aquí va a decir, a ver. Francisca Romana. Bueno, tenemos la devoción de Francisca Romana también, como San Felipe le está dando la comunión. Es una iglesia sumamente elegante, hermosamente detallada, con esa cúpula partida en la mitad con una pintura. Hermosa. Muy bien. Bueno, pues acabo de entrar a la iglesia de San Felipe Neri. Está este conjunto que hoy alberga un museo. Es un convento, un monasterio que fue creado por San Felipe Neri, por los fundados por él, que son los padres del oratorio de San Felipe Neri. Y en este lugar, pues nos vamos a maravillar de la hermosa iglesia que tenemos ahí, pero también de este conjunto maravilloso, también producto de la riqueza y producto de todo lo que los Medici lograron en esta área, en este lugar. Así que, hermanos, acompáñenos, vamos a continuar. Vamos al centro de la ciudad. Vénganse. Bueno, estamos en el centro, pero vamos más al centro. Vénganse, por favor. Miren el letrero que tenemos allí. Cosme. Cosme Medici. Florencia. Cosme es el gran Medici que crea todo este edificio, que es la parte de atrás del edificio de gobierno de la República de Florencia, cuando así se consideraba, o del reinado de Florencia. Cosme Medici. Van a ver mucho esa palabra en toda Florencia. Hay unos viejos así que se parecen a esta cara. ¿No conocen algún viejo enojado, agresivo? Les puedo mandar fotos de muchos que ponen su foto en WhatsApp, así tal cual. Caras de gárgolas. Estamos en el mero centro, en la mera plaza del centro de Florencia,
Y aquí es hermoso poder estar. Quiero mostrarles lo primero. Ya ven, doña Chana siempre se cruza. El culpable de que toda esta arte hermosa que vemos en Florencia suceda. Miren, allá tenemos al fondo esa imagen de ese hombre muy elegante en un caballo. Es Cosme Medici, el duque, el más grande de todos, el que comenzó, el que dijo, vamos a embellecer esta ciudad, mi ciudad, ¿no? El que se va a convertir en el hombre más poderoso de su época, Cosme, que va a convertirse en el primero más importante de Florencia, en el causante de que se cree toda esta arte que tenemos aquí. Tenemos aquí delante de nosotros esta escultura maravillosa de Neptuno del siglo XIV y parece que la hicieron ayer. Es exquisita, es hermosa, es una fuente maravillosa. Vénganse por favor para acá. Tenemos todo un lugar lleno de esculturas. Tenemos ahí el secuestro de Sabina en Roma, que ustedes están viendo, el secuestro de Sabina, que ustedes están viendo, allí lo tenemos, ¿no? Y tenemos también aquí una escultura maravillosa, vénganse por favor. Todas estas esculturas que están adentro son del siglo II después de Cristo, estamos hablando de 1800 años. Pero tenemos aquí a Perseo cortándole la cabeza a la Medusa, esa mujer que mataba a los hombres con su mirada, ¿no? Como hay tantas ahorita, ¿no conocen alguna mujer mirona, malvada? Esa es la mirada de Medusa, como algunas que conozco. Perseo le corta la cabeza a Medusa, está pisando el cuerpo de esta mujer malvada, que también hay hombres, no me refiero a las mujeres, también hay hombres que tienen unas miradas muy malvadas, muy maquiavélicas, muy groseras, muy majaderas. Bueno, pues ahí está Perseo y Medusa. Y tenemos acá el gran David, la réplica de David. Ese no es el David original. Es una réplica idéntica al David de Miguel Ángel. Es una réplica maravillosa que se hizo para conservar el original adentro, para conservar el original en un museo porque se estaba dañando. Ese que tenemos allí también, cuando lo creó Miguel Ángel, dice la historia que le pegó con el cincel y le dijo, habla de tan perfecto que está David. Con la mano una honda para matar a Goliat, un muchachito de 15 años, con una estructura estética hermosa y perfecta, el David. Acá tenemos otra escultura de un hombre golpeando al otro, ahorita les digo el nombre, porque le robó sus puercos. Ahí los tenemos abajo los animales. Ahorita les platico quién es, pero es hermoso. Y acompáñenme, vamos para otro lugar, vénganse. Bueno, tenemos aquí la fortaleza. Todo esto que vemos aquí es la fortaleza y el primer palacio de administración civil de Florencia, ya considerada como un ducado, como un país, como una nación independiente. Del siglo XIV, todo eso hizo ese mentado Cosme. Pero vénganse, por favor, vamos a ir a un puente hermoso y antiguo. Seguimos viendo Florencia. Aquí vamos a tener todos estos personajes maravillosos que nacieron en Florencia. Tenemos a Giotto, que es un gran arquitecto, creador de todos estos lugares. Y bueno, aquí el arte a todo lo que da, música, pintura. Ahí tenemos a Donatello, otro gran escultor, Donatello. Ahí lo tenemos, hijos de Florencia, todos estos personajes. Les hace falta una limpiadita, pero ahí están, ¿no? Y bueno, pues tenemos también a Alberti, un gran escritor también, ¿no? Alberti, aquí lo tenemos. Y también un gran diseñador. Luego tenemos... También tenemos pues al gran Leonardo, ¿qué más podemos decir? El Leonardo da Vinci, ¿no? Tallado. Y luego tenemos acá a Benvenuto Cellini también, un gran, ¿cómo les diré? Estratega y marinero también. A Guido Aretino, uno de los creadores de la ópera, uno de los grandes creadores de la ópera. A Corso también tenemos aquí, ¿no? Es un doctor, a Corso.
y tenemos muchos pintores aquí. Tenemos a Dante Alighieri, el creador del italiano, el que lo hace lengua, el escritor y también músico, Dante Alighieri. A San Antonino, un santo de aquí de Florencia. Francisco Petrarca, un pensador también. Andrea Cesalpino. Giovanni Boccaccio, también. Paolo Mascagni. Niccolò Machiavelli, un gran pensador también de la arquitectura. Tenemos a Francisco Redi, también lo tenemos aquí, ¿verdad?, entre nosotros. Y más adelante tenemos también a otros dos, uno que yo admiro mucho, Américo Vespucci. Por Américo, América se llama América, fíjense nomás, él fue el que diseñó el primer plano de América y fue descubierta por Cristóbal Colón, pero aunque se debería llamar Colombia, sin embargo, se llama América por Américo Vespucci. También ahí tenemos a otro que es Giachiardini, que también es un gran estratega. Y bueno, tenemos a Américo, tenemos acá a Antonio, a Pier Antonio Micheli y tenemos al gran Galileo, ¿no? Nacido aquí. ¿Se imaginan todo lo que tiene Florencia? Y todo esto por los Medici, por los Medici. Pero vean el fondo que tengo aquí. La torre, déjame volteo, nomás que está en restauración, pero tenemos la torre del Palacio de Gobierno de la Bella Florencia. Este es como un andador de los hijos ilustres de este pueblo de Florencia. Thank you.
Bueno, pues estamos aquí verdaderamente admirados. Terminamos la galería de los hijos ilustres de Florencia, que son muy ilustres, muy ilustres. Y vamos a darnos cuenta que aquí viene el río Arpio. Este río maravilloso que va bajando, va para allá. Allá va una lancha con muchos personajes. Y quiero decirles a todos ustedes, tenemos ahí el puente Vecchio, que quiere decir el puente viejo. Esas casitas que se ven allí son joyerías. Por órdenes de los Medici, se cambió de vender pescado ahí a vender mejor joyas o piedras preciosas. Así que ahí está ese puente maravilloso que solo se ve bello de aquí. Ya cuando nos acerquemos ya no está tan bello. Por eso hay que venir y disfrutarlo desde este lugar. Para todos ustedes les dejo estas vistas de este río y también de este bellísimo puente del siglo XIV. Ahí está, no se ha caído, como ven ustedes. Y sigue pasando gente todo el día y a todas horas. Vamos para allá, vénganse por favor.